Euskal Herria Bildutik, ezkerreko independentismotik, ezkerreko soberanismotik, jendeari, guk Pepe Mujikak esaten duen bezala batasunean sinisten dugu. Indarren geiketan sinisten dugu. En Uruguay tienen una ventaja enorme que Euskal Herria Bildu ha sabido trasladar a nuestro país. En Uruguay no hay un debate sobre quiénes se tienen que agrupar para poder ganar. En el Uruguay está claro, nos juntamos todos y ganamos, si no, no ganamos. Esta es la filosofía que Euskal Herria Bildu ha querido traer también a Euskal Herria. Por eso Manolo Díaz de Rábago está apoyando a Euskal Herria Bildu, como otras muchas gentes plurales del país. Hay que juntarse, hay que sumar fuerzas, porque si no, no es posible ganar. Por eso hoy quiero hacer una apelación no al voto útil, porque yo no le digo a nadie que deje de pensar o de votarlo aquello que piensa o cree que debe de votar. Yo hoy hago una apelación al voto eficaz, al voto eficaz. Y hoy hay que hacer desde Gasteiz un llamamiento para el conjunto de Euskal Herria. La única fuerza de izquierda transformadora, nacional, vasca, euskaldun, feminista, ecologista, que tiene posibilidades de ganarle a la derecha y a las derechas del país, se llama Euskal Herria Bildu. No se trata de un voto útil, se trata de un voto eficaz. Y no necesitamos que estéis al 100% de acuerdo con lo que dice o hace Euskal Herria Bildu. No hace falta. Hace falta sentido común y sentido de la eficacia. Quien puede desplazar de los gobiernos municipales y forales a la derecha y a las derechas vascas en este país y en estas elecciones se llama Euskal Herria Bildu. Punto. Por lo tanto, concentrar el voto eficaz en Euskal Herria Bildu es la única manera de desalojarlos de las instituciones.